Hola chicos, buenas tardes. Hola chicos, ¿cómo les va? Buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes. Muy bien. Hola, buenas tardes. Bueno, comenzamos. Recién acabo de terminar la otra clase, así que arrancamos. Vamos a empezar a tratar el tema de los contratos agrarios. Juan Manuel, ¿cómo andás para la semana que viene para dar contrato de arrendamiento? Me agarra de sorpresa, pero como vos quieras. Perfecto. Mía, no, ¿cómo estás para dar para la otra clase a parcería, pecuaria y agraria? Adriana, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Te animás vos a dar a parcería, pecuaria y agraria? Claro, para yo el me otro animo. Martes. El martes yo que me... viene es Juan Manuel. Perdón, ¿qué fecha sería? Estamos a... La fecha, a ver, verá. Creo que es 16, puede ser. El martes que viene es 16. Y el martes que viene Juan Manuel sale con las 5. Va a hablar de contrato de arrendamiento. Vos el 23 te animás a hablar de la parcería agraria y pecuaria. Sí, por supuesto. Muy bien. Mateo, que está mirando, hombre, mirando al sudeste. Mateo, ¿te animás a dar contratos accidentales? Me dijo parcería y qué más. No, parcería, pecuaria y agraria. Muy bien. Mateo, ¿cómo estás? Todo bien. Por eso, no, ¿cómo estás para dar contratos? Sí, estoy. Estoy. Pero te digo, bien, y Simón, que se te ríe, Simón, también, Simón, vos hablás de capitalización de hacienda y pasturaje. Dale, profe, ¿cuándo? Estamos, entonces, Juan Manuel sale con las 5 el martes que viene a dar arrendamiento. Adriana, la otra semana, va a dar a parcería agrícola y pecuaria. Y la otra semana, Mateo y Simón dan, Mateo los accidentales y Simón capitalización de hacienda y pasturaje. Con eso terminaríamos. ¿Freddy les dijo cuándo es el parcial, chicos? No. El 2 de diciembre. ¿El 2? Ay, no. ¿En serio? Bueno, entonces vamos a adelantar algo, chicos, por las dudas. Sí, igual con eso había que ver porque había personas, bueno, por ejemplo, en mi caso, que tenían que rendían el día anterior, entonces no sabían si iban a dar fecha de recuperatorio para el primer parcial. Todavía no se había resuelto ese tema. Bien, entonces, ni bien arranque Juan Manuel la clase que viene, vamos a ir también la que va a dar Adriana y Mateo y Simón. Vamos a ir dando cosas prácticas para que lleguemos bien. Creo que llegamos entonces 16, 23, 30. Y ahí estamos para el examen. Ya vamos a tener todos los contratos listos. Arrancamos con la generalización de los contratos. Vélez, al explicar la decisión de él de eliminar de su código el derecho enfitéutico, explicó que eso lo hacía claramente porque él entendía que había un intermediario suficiente entre el propietario y los cultivadores o criadores de ganado, y que era suficiente, entendiendo como tal al arrendamiento.
¿Había normas particulares? No, no las había. Lo que teníamos era un código civil, pero no teníamos normas precisas, claras y concretas sobre los contratos agrarios. Y Resónico dice que eso era porque en la época que se estaba preparando el Código Civil, no existía el problema del colono, del arrendamiento, toda vez que había extenso territorio, aún sin poblar, falta de brazos que lo trabajaran, y los métodos de laboreo eran simplísimos, con lo cual, en principio se entendió que no hacía falta establecer una normativa precisa y concreta de los contratos agrarios. Bastaba el Código Civil. Y además hay que agregar que lo que se trataba de la ganadería no se daba a colonos o a arrendatarios o a parceros, sino que era el propio titular del terreno quien se hacía cargo junto con algunos colaboradores. Claro, el trabajo agrario dependía de mucho de la inmigración, que hasta ese momento todavía no estaba en pleno auge como después de la finalización de la Primera Guerra Mundial. Es así que, a posteriori, con la inmigración masiva de la que hablan comúnmente Cuyás y Sampere, se modifica sustancialmente el panorama de lo que era la agricultura y la ganadería. Y además, alentado eso por la ley Avellaneda. Eso, la inmigración masiva después de la Primera Guerra Mundial, trajo como consecuencia un desarrollo más sostenido, más importante, no solo de lo que es lo agrario, sino también lo ganadero. ¿Por qué? Porque había nuevos sistemas de exploración, de explotación, había técnicas distintas. Había otro tipo de mano de obra. Y entonces hicieron que los productos del campo eran importantes por los frutos que yo dejaba. Y además, porque en los países vecinos, sobre todo Europa, que era el mercado que en ese momento Argentina tenía como exportación, era importante. Ahora, tanto la inmigración como la tecnificación, el desarrollo de las técnicas para el trabajo, el incremento de la ganadería, sumado al cambio de explotación de la tierra, empezó a generar algunos problemas desde el punto de vista político, cultural, social, económico y hasta jurídico, que por supuesto el codificador Vélez Sarsfield no alcanzó con antelación a precisar, porque la época por supuesto no era su época contemporánea, con lo cual el Código Civil, que fue con antelación la redacción de todo esto, no se encontraba propicio para establecer normativas claras, precisas, concretas, de lo que eran los contratos agrarios. Por eso es lo tan escaso que se presentaba el Código Civil frente a las nuevas tecnologías, el aumento de la explotación agropecuaria, la nueva forma de exportar, y que el Código Civil no traía normativa respecto al arrendamiento de predios rústicos. Que eso fue lo que trajo muchos inconvenientes. Porque evidentemente
Eso no colaboraba con la explotación agrícola y ganadera que sería necesario y oportunamente considerar a los efectos de aumentar la explotación en tal sentido. Debe tenerse en cuenta que los contratos rurales nunca o casi nunca se formalizaban por escrito, sino que, como yo siempre establecí desde el arranque de la cursada, era el factor confianza. Don Prudencio y don Eustaquio concertaban un contrato, pero casi nunca lo hacían por escrito. Y entonces ahí venía un problema, porque si no estaba por escrito, ¿cómo comprobamos los términos de ese contrato? ¿Cómo comprobamos el plazo de ese contrato? ¿Cómo comprobamos la producción? Y ahí, en cuanto al tema del plazo, que era lo que era más importante, aparece el artículo 1506 del Código Civil, que dice que si el arrendamiento fuere una heredad cuyos frutos se perciben cada año, el contrato quedaría establecido por el término de un año. Ahora, si la heredad era que daba lugar a que los frutos puedan ser adquiridos no en un año, sino en varios años, el Código Civil establecía que el contrato iba a durar el tiempo necesario al que correspondía la producción de sus frutos. Por supuesto que ninguna de estas soluciones era conveniente, porque siempre quedaba en auge una problemática, que siempre aquel que intentaba un arrendamiento o una parcería quedaba a merced del titular las modalidades, las cláusulas, el tiempo operativo. Y por supuesto que eso generaba muchos abusos, porque a su vez el Código Civil, y ustedes lo sabrán mejor porque civil ya la han pasado todos, claro, no sé, porque hoy por hoy la mayoría habrá visto el Código Civil y Comercial, que tiene un corte netamente de derecho constitucional y derecho humanitario, cosa que el Código Civil no lo tenía tan ni siquiera visto, porque hoy tengo defensa al consumidor, tengo situación del hombre como persona humana en toda su integralidad, antes no estaba. Entonces se generó esa problemática y muchos inconvenientes que generaron la necesidad de la creación de una legislación especial que abarque tanto el arrendamiento como la parcería y los demás contratos agropecuarios. Porque también había un tema: para renovar un contrato se estaba dispuesto, como arrendatario o aparcero tomador, a ver lo que disponía el titular y en qué condiciones y bajo qué cláusulas, porque evidentemente ahí estaba lo que era la autonomía de la voluntad y no se tenía en cuenta la importancia que reviste la otra parte en un contrato de esta magnitud. Además, todo esto se agravaba, ¿por qué? Porque los propietarios de campos, en vez de darle a varios arrendatarios, le daba a uno solo, que a su vez ese arrendatario lo subarrendaba a otras personas y se generaba un dispendio. ¿Por qué? Porque yo, arrendatario, que pagaba un precio por utilizar el uso y goce del predio, era 10, y yo a su vez lo subarrendaba a 20 arrendatarios por 50. Con lo cual, lo que era es un contrato ficticio, porque yo no lo trabajaba,
sino lo que hacía era redituarme, en virtud de ello, un aumento en lo que era mi patrimonio, que yo era arrendatario, no era titular del predio. Y por supuesto, eso también trajo muchísimos problemas en atención a ello. Claro, todo eso, ustedes imagínense, sitúense, que el derecho de propiedad era de carácter neto individualista, estaba la autonomía de la voluntad, el derecho de propiedad, que no era tomado en consideración y desde un punto de vista de una explotación social, sino individual, como establecía el Código Civil, generó la imperiosa necesidad de que exista normativa que por lo menos tenga el conocimiento y una mejor firmeza al momento de realizar los contratos por parte de la parte más débil, que era la arrendatario. ¿Cómo arranca? Primero tenemos la ley 11.170 del año 21, la ley 11.627 del año 32, la 13.246, pilar, ley madre de arrendamientos a parcería, 13.246. Y en el año 81, la 22.298. ¿Por qué digo la ley madre, la 13.246? Porque a pesar de que haya sido el año 48, tenía un corte marcadamente social y en pro del arrendatario. Cosa que la del año 81, es decir, casi 35 años después, que uno dice año 81, bueno, desde el 48 al 81 habrán modificado las condiciones, serán mejores las situaciones que se podían esperar, pero al contrario, la ley 22.98, pese a que está más cercana, entre comillas, a nuestro tiempo, significó un retroceso. ¿Por qué? Porque eliminó instituciones claras y de un corte social que marcaba la 13.246, que era del 48. Por ejemplo, la revisión del contrato. Que la revisión era cuando nosotros dos establecimos un contrato por significaciones concretas, tal vez los valores se desequilibran y las partes podemos sentarnos a revisar las cláusulas de ese contrato. O la revisión, cuando el desequilibrio es total, se remite a favor de una de las partes, arrendatario, el precio que es remitido y quitar, realizarle un perdón de la deuda, aunque sea en parte, revisión parcial, para que pueda llegar este aparcero, este arrendatario, a poder solucionar los problemas de su explotación, porque ojo, como dijimos en un momento, desde la siembra a la cosecha, hay muchos vaivenes que seguramente, no sé si lo que yo sembré voy a cosechar, porque no solamente depende de mi trabajo personal, sino del clima, del suelo y de los factores climáticos que puedan llegar a buen destino la cosecha. Por lo tanto, era necesario proteger a esa arrendatario. Vuelvo a repetir entonces, para que les quede claro, no, por supuesto que esto es para que ustedes lo tengan como un conocimiento general, y me voy a hacer una pregunta, ¿qué leyes conocen? Sí, la 13.246, reformada por la 22.98. Pero ¿cómo viene el marco? La primera ley es la 11.170, año 21. La 11.627 del año 32. La 13.246, ley madre en el 48. Y la 22.298 en el año 81.
Entre las dos primeras leyes, 11.170 y 11.027, no había diferencias significativas. La segunda de las leyes lo que vino a hacer es a completar a la primera. Pero sentaron los principios generales necesarios que después dan origen a la ley madre, que es la 13.246. Lo que sí hay que decir que las dos primeras leyes marcan el hito de que son las primeras leyes específicas del contrato, de los contratos agrarios, y que vinieron a precisar lo que hasta ese momento el Código Civil claramente había obviado, que es el tratamiento de estos contratos. ¿Qué hace estas leyes? Se aparta del régimen del Código Civil, donde ustedes saben, principio de autonomía de la voluntad, ¿en qué se inspira estas dos leyes? Y principalmente en la tutela de la producción, en la protección familiar del hombre de campo, que las convenciones hasta ese momento que se utilizaban con un abuso de confianza y de derecho, tuvieran un marco normativo que permita salvaguardar los derechos de los arrendatarios. Por supuesto que estos temas fueron abordados y tratados, porque por supuesto que la ley 13.246 fue la ley madre modificada por la 22.298. Pero no tenemos que olvidar que si bien eran simples, también fueron concretas las dos primeras leyes. Si bien no hablaban del orden público, no hablaban del orden público, como sí lo hace la 13.246 y la 22.298. El espíritu de estas dos leyes primeras, del 21 y del 22, trasuntaba que dentro de lo que era este escalafón, necesariamente el orden público económico que guía a los contratos agrarios estaba claramente representado. Mire, yo ya hablaba con los chicos de la práctica 2 y les decía algo concreto. Nunca vean de modo exegético y literal las normas. Porque a veces pueden decir, yo leí toda la ley y bajo ningún aspecto, de manera expresa, habla del orden público. Claro, pero si yo analizo esa ley a la luz del concepto constitucional, del concepto de protección de la producción agropecuaria, de la protección de la familia agraria y en protección de la empresa agraria, me tengo que dar cuenta que pese a todo, porque no está ahí, evidentemente, rondea el orden público. Porque todo lo que esta ley trasunta es en pos de ese orden público económico que no tiene que surgir únicamente de la legislación, sino del aspecto y del cuadrante donde está inmersa esa ley. Por eso hay que decir que estas dos leyes, si bien no está incorporado de manera concreta el orden público, trasuntaba de las disposiciones que evidentemente contemplaban el orden público y conocido en lo que es el derecho a los recursos naturales, orden público económico, tendiente a la protección de la producción por un lado y de la protección de la familia agropecuaria por el otro. Por supuesto que también esta normativa viene a partir de que los proyectores de esta ley tenían conocimiento
que había un desconocimiento absoluto, tanto en la situación de Europa como de Latinoamérica, del abuso de una parte sobre otra. Claro, la concepción del dominio no estaba inspirada en lo que era un orden económico-social, donde estaba revestido de orden público, sino que tampoco reconocían la función productiva y social de la tierra. Lo que establecían es un derecho absoluto de propiedad, donde valía aquel que estaba en posesión y titularidad de un espacio de tierra, y que se les oía o se le daba la importancia a aquella otra persona que de menor proporción y de menor capital debían arrendar porque no tenían para adquirir la parcela propia. ¿Cómo tenía que ser el derecho de propiedad a los fines de la producción agropecuaria? Y muy claramente tenía que ser adecuado. ¿Y adecuado a qué? Decía el doctor Bola, y adecuado a las necesidades de la agricultura, a las finalidades técnicas, a lo que importa a la producción agropecuaria para un determinado sector, como para la producción agraria en general del país. También había que ver la desigualdad que se derivaba de la situación económica de las partes, prestando mayor atención ¿a quién? Al arrendatario, a la parte más débil, protección de la parte más débil. ¿Para qué? Para evitar el abuso que se daba y para claramente darle amparo y estabilidad al hombre de campo. La 13.246 ya hace una distinción. En primer lugar, lo que es el contrato de arrendamiento de lo que es el contrato de la parcería, porque las dos primeras leyes, y vuelvo a reiterar esto, no es una crítica, porque son los pilares, los primeros normas que hubo, aparte del Código Civil, que no era el apto para los contratos agrarios. Tenemos que sacar el sombrero. Si bien era simple, concreta la legislación de la 11.170 y 11.627, tampoco me distinguía lo que era el arrendamiento de la parcería. Tampoco me traía, como dije, expresamente el orden público. Pero ojo, la 13.246 no solo enarbola el contenido del orden público, expresamente determina que puede ser declarado nulo si se violenta el orden público, sino que además me establece la 13.246, que es el contrato de arrendamiento y que es el contrato de apase, cosa que las otras dos leyes no hacían esa distinción. Si bien, como dije, la 11.170 y 11.627 no declaraban precisamente el orden público, sí trasuntaba, y por eso les digo a ustedes, que van a ser próximos profesionales y hombres de derecho, que la ley no la tengo que estudiar exegéticamente, sino dentro de un contenido social, económico. Es una realidad a la que me toca aplicar, porque desde ese punto de vista voy a tener una visión más amplia de lo que es el derecho. Yo le decía a los chicos que un hombre de derecho, como van a ser ustedes, siempre me tengo que plantear si cuando veo un acto de injusticia, de no solidaridad, de no libertad, si no me pica el cuerpo. Y no significa que me pica el cuerpo porque no me van, sino porque ahí me va a aflorar la justicia, la solidaridad, la libertad. Y ustedes como hombres de derecho, y máxime en este compendio cultural, social,
económico, político que estamos viviendo, tenemos que demostrar que el hombre de derecho siempre tiende a la igualdad, a la sociabilidad, a la solidaridad y a la libertad como bastiones para que el derecho siga creciendo. Por eso lo que digo claramente es que debemos analizar la ley no desde un contenido exegético de lo que dice literal, sino dentro de un contexto, y de ahí, con la cabeza amplia, ver si encuadra en la situación económica, social, financiera, tributaria, previsional, que hoy requiere ese punto. La primera norma que aparece como orden público en la 13.246 dice: los preceptos de esta ley son de orden público. Por eso, cuando Juan Manuel, el martes que viene, nos hable de contrato de arrendamiento, vamos a ver que hay normas dentro de la normativa que no pueden ser dejadas sin efecto por las partes. Hacemos un contrato de arrendamiento de 2 años. No, señor, no es un contrato de arrendamiento, porque el plazo mínimo es 3 y la normativa es de orden público. ¿Lo podemos hacer de 20? Y sí, porque lo que hay que respetar es el plazo mínimo de 3. Lo puedo hacer de 20. Los preceptos de esta ley son de orden público, irrenunciables sus beneficios e insanablemente nulos y carentes de todo valor cualquier cláusula, pacto en contra o actos realizados en fraude de la ley. Y acá viene el punto, primer lugar, orden público desde el punto de vista económico y desde un punto de vista constitucional, como lo he reafirmado anteriormente. COSI expresa: todo lo relacionado con el contrato de arrendamiento rural debe considerarse a la luz de los principios emergentes del orden público económico. Y así vamos a tener una debida cuadrante de inclusión dentro de los contratos agrarios para una mejor protección de la producción agropecuaria como de la empresa agropecuaria y de la familia agropecuaria. Nos habla, como primer lugar, de la denunciabilidad de los beneficios. Claro. El carácter del orden público me dice que se declara irrenunciable los beneficios. Lo primero que tengo que ver es que yo no puedo, a partir de un contrato, pretender que el beneficiario, arrendatario, que tiene a su favor varios beneficios, sean renunciados porque el titular del inmueble, mediante una cláusula, determine que deben renunciar. Ojo, lo que sí podrán ser materia de renuncia es cuando ese derecho está compensado con uno mayor. ¿Se entiende esto? Si yo renuncio a este beneficio, porque renunciando a este beneficio tengo otro beneficio mayor. Pero si no es así, no puedo renunciar a beneficio alguno. ¿Por qué? Porque si no, son aquellas cláusulas que el titular de dominio, poderoso acreedor, va a tender a afectar a la parte más débil de la relación contractual. Por eso debe encuadrarse esta irrenunciabilidad dentro de los cánones racionales que en cada caso va a estar desde el punto de vista de la voluntad del beneficiario. Por eso digo, si al beneficiario se le da la oportunidad de otra u otra ventaja por encima de ese beneficio, en ese caso será loable, si no será nulo y carente de todo valor. La sanción de nulidad de los pactos tiene como regambre proteger al productor y hacer imposible que se menoscabe sus derechos. Lo que sí hay que tener en claro, que yo lo que puedo plantear es la nulidad de una cláusula, pero bajo ningún punto de vista la nulidad de una cláusula da caer todo el contrato.
coma, salvo que esa cláusula sea la esencial del contrato y que sin ella cae todo el contrato. Pero si es una cláusula a través del tema de una rescisión, una prórroga de competencia y demás, puedo yo plantear que esa cláusula deviene nula y por ende no va a ser nulo todo el contrato, sino esa cláusula que genera un perjuicio a la parte más débil del contrato, que será el arrendatario o el aparcero tomador. Porque en el contrato de aparcería yo tengo un aparcero dador y un aparcero tomador. Y en un contrato de arrendamiento tengo un arrendamiento, tengo el arrendatario, que es el que entra en el proceso de un arrendador, que es el titular. En la parcería tengo el aparcero dador, que es el titular, y un aparcero tomador, que es el que va a realizar el uso y goce. ¿Hasta acá vamos bien? El fraude a la ley también lo marca la propia normativa. El artículo 1 de la ley 13.246, que con la reforma de la 22.98 no ha tenido ninguna modificación. Ahora, si hay actos que son ostensiblemente llevados a cabo en violación a la ley y que en sus efectos se conllevan a llevar un fraude a ella, a la ley, aquellos actos que son simulados, que aparentemente son los realizados, pero que en la realidad son como un fantasma, que pretende esconder la realidad a través de ellos, como dice bien la ley, va a ser un acto nulo, porque está en fraude la ley. Intento, yo arrendador, hacer creer una situación que evidentemente no es la realidad, sino que la escondo por debajo de una cláusula que perjudica al arrendatario, mas no hacia el arrendador. Después tengo cláusulas nulas, y las cláusulas nulas están fijadas, si ustedes se ven y lo van a observar, sobre todo Juan, cuando veas, y Adriana, el tema de la parcería, el artículo 17 son las cláusulas abusivas, con lo cual esa cláusula, que se llama leonina, no van a poder formar parte de un contrato de arrendamiento o de aparcería, con lo cual tendré que plantear, si se llega a una instancia judicial de ese momento, estas cláusulas son leoninas, son perjudiciales para el arrendatario. Por lo tanto, las cláusulas que la propia ley dice que son insanablemente nulas y carecen de todo valor, son las que obliguen a vender, asegurar, transportar, depositar o comerciar cultivos, cosechas, animales y demás productos con persona o personas determinadas. Vos no me podés decir con quién siembra, con quién cosecha, con quién va a transportar los productos, a quién le va a comprar los animales. Perdón, acá entro a jugar que yo, como arrendatario o aparcero tomador, vos no me podés, arrendador o aparcero dador, fijarme cláusulas que invadan mi individualidad dentro del propio contrato. O contratar la ejecución de labores rurales con personas o personas determinadas. Las personas que van a laborar el campo conmigo las elijo yo. Vos no me las podés poner. Es más, el juez de oficio debería... debería... cosecha, comercialización o productos determinados o determinados. Eso lo voy a manejar yo. Porque voy adelantando algo, Juan Manuel. Cuando en un contrato de arrendamiento lo llevamos a cabo, vos, arrendador, te cruzás de brazos y vos lo que esperás es que al mes, a los dos meses, al año, depende cómo se haya establecido, yo te pague un precio cierto en dinero por el uso y goce del predio. Pero vos, Juan Manuel, no te podés meter en lo que yo siembro, salvo que yo siembre algo que no esté en el contrato, pero si yo utilizo con tal persona el transporte, con tal persona el laboreo de la tierra,
con tal persona se lo voy a vender, vos no te podés meter porque vos lo que te importa es que yo todos los meses, o cada dos o cada seis meses, te paguen el precio cierto mismo. Adriana, cuando veamos a Parcería, vos te vas a dar cuenta y una cuestión que vas a tener que tocar. Por supuesto, le digo a todos los que tienen que preparar, yo estoy con ustedes, yo los acompaño. Lo que necesito es el concepto, los caracteres, las partes y las facultades y obligaciones. Punto. No hay un estudio exegético. Y yo los acompaño en cada charla poniéndole y acompañándolo. Aldi, por ejemplo, en un contrato de parcería vos vas a tener que determinar si la parcería es una sociedad o no. Porque muchos dicen, ojo, la parcería, a diferencia del arrendamiento, yo, a parcero dador, te entrego un predio, me obligo a entregarte un predio para el uso y goce de ese predio y a repartir los frutos. O sea, no es como un arrendamiento que paga un cierto precio y yo en el arrendamiento miro de afuera. A mí me interesa que me pagues. En la parcería, Adriana, yo a parcero dador, junto con vos voy a aprovechar de los productos de acuerdo al porcentaje que establece. Entonces, en ese aspecto hay que decir que tampoco puedo yo a parcero dador imponerte cláusulas, sino que las vamos a discutir, porque va a beneficiar a unos a otros. Y ahí está el tema. Ah, entonces la parcería es una sociedad. Y bueno, vamos a tener que discutirlo en clase, porque entendemos, a mi parecer, no es una sociedad, y vos, Adriana, creo que vas a compartir una vez que lo leas, ¿por qué no es una sociedad? Suena a un acuerdo. No, no te escucho, Adri. Y suena a un acuerdo, a un convenio. Sí, sí. Adriana, mirá, tanto el arrendamiento, Adriana, como la parcería es un contrato, un convenio de paz. A lo sumo podrá ser un contrato de colaboración. Clima, en, Juan Manuel, en algún aspecto empresarial. Yo me obligo a entregarte el predio, pero yo me quedo de brazos cruzados esperando que vos me pagues por ese uso y goce. Un contrato de locación de un bien rural en vez de un bien urbano. En cambio, la parcería, yo me obligo a entregarte el uso y goce del predio para que vos lo trabajes, Adriana, pero llegado el momento no me vas a pagar un precio de dinero por el uso y goce, sino que vamos a establecer una distribución de los frutos en un porcentaje que nosotros vamos a establecer. Por eso tampoco estas cláusulas pueden ser atinentes ni al arrendamiento ni a la parcería. Donde aparezca una de estas cláusulas, planteo la nulidad, porque se está afectando a la parte más débil. Después también está la prórroga de jurisdicción. Ustedes saben que dentro de la provincia yo puedo prorrogar la jurisdicción dentro de la provincia. Pero también está que suponiendo, firma, establecemos un contrato de arrendamiento, ambos con domicilios en Mar del Plata. El campo está dentro de la zona de General Corredor. Para surtir efectos en lo que es el partido de General Corredor. Y Juan Manuel le pone, en caso de conflicto, en caso de desavenencias, que no puedan ser solucionables por las partes, se establece que serán competentes los jueces civiles de la capital federal. Entonces yo voy a decir, perdón, planteé incompetencia. ¿Por qué incompetencia? Porque el inmueble rural se encuentra en el marco de General Corredor. Ambas partes contratantes tenemos domicilios en General Corredor. El campo, al estar en la situación de General Corredor, produce efectos y productos dentro del área de General Corredor. Quiero saber, Juan Manuel, ¿por qué me querés mandar a los tribunales ordinarios de la capital federal? Claro, porque vos sabés que en los tribunales de capital federal la tasa que se aplica como tasa de interés es la tasa activa del Banco de la Nación.
Cosa que acá, en Mar del Plata, la tasa que se va a aplicar va a ser la tasa pasiva hoy agrandada por la tasa pasiva BIL, que es un poco más superior que la pasiva. Quiere decir que vos me estás llevando a una jurisdicción distinta, a una competencia distinta, porque vos te beneficiarías, en caso de prosperar tu demanda, con una tasa de interés totalmente abusiva para los que estamos acá en General Corredor, porque la tasa de interés que me vas a querer aplicar es una tasa superior a la que se establece acá dentro del partido de General Corredor. Por eso, si bien está permitida la prórroga, tendrá que ser, evidentemente, sin impedir los beneficios que ambas partes nos conceden, porque vos me estás sacando de los jueces naturales por una simple conveniencia tuya en lo que es materia de jurisdicción. Por lo tanto, ahí también tengo el tema de la prórroga de jurisdicción. Tener que estar atento que puedo plantear la incompetencia porque el inmueble se encuentra en el corredor para ser producido dentro de lo que es el partido General Corredor, ambas partes tenemos domicilio en General Corredor, fue suscrito en General Corredor. ¿Por qué carancho me estás mandando la competencia fuera de General Corredor? Ahí puedo plantear, pese a que me adormeciste y yo soy la parte más débil, me mandás una prórroga de jurisdicción que no corresponde, porque evidentemente me estás sacando los jueces. Otro que evita es la inembargabilidad. Si ustedes alcanzan a ver el artículo 15 de la ley de arrendamientos y parcelas, me marca claramente en un tema que es que se declara inembargables, inejecutables y no afectados al privilegio del arrendador los muebles, las ropas, los útiles domésticos del arrendatario. Desde ese punto de vista está salvaguardando un derecho humano, un recurso humano. Son inembargables, inejecutables y fuera del derecho del acreedor la ropa, los útiles y maquinarias del arrendatario. Las maquinarias, enseros y elementos de trabajo, rodados, semillas y otros bienes necesarios para la explotación del predio. Acá, además de un corte humano, hay un corte de mantenimiento de la empresa, porque si yo te embargo el tractor, tengo uno solo, el tractor, la máquina de cosecha, la cosechadora, los elementos de trabajo, los animales, evidentemente la continuidad de la empresa se va a desvanecer. Y hoy ustedes saben, todo punto de vista societario, inclusive desde concursos y quiebras, está el tema de la conservación de la empresa, porque es lo que me va a permitir subvenir las necesidades y el mejoramiento de la empresa para poder cumplir con aquellas obligaciones que de hecho, si se embargan o si resultan ejecutables, no voy a poder con qué seguir para cumplir las obligaciones. También, siguiendo un principio de obligaciones, sería lógico seguir, digamos, el sostenimiento de la empresa para la producción de mayor capital para sostener la posibilidad de cumplimiento de las obligaciones. Entiendo yo también. Sí, por supuesto. Si yo no tengo los elementos necesarios para poder seguir llevando a cabo el trabajo, la conservación de la empresa decae y yo nunca voy a poder cumplir con las obligaciones. Es una de las cuestiones que también es una obligación personal en este caso, del arrendatario, estar tranquilo llevando a cabo la labor para cumplir las obligaciones a las cuales me he sometido. Tampoco se puede utilizar un sistema o elementos determinados para la cosecha o producción de productos a realizar la debida explotación. Ahora, lo que sí quiero decir es que, ojo, que si hay una sociedad de capital, la cuestión cambia. ¿Por qué?
porque se entiende que tiene otro ámbito, una sociedad de capital, que una persona física. ¿Esto qué quiere decir? Que si hay una sociedad de capital, ese carácter de inembargable, inejecutable, no va a ser posible aplicarlo, porque entendemos que una sociedad de capital tiene otros fines que una persona física. Y en este par, la parte humana no va a estar contemplada. Puede llegar a estarlo la parte de la empresa, siempre y cuando ello se acredite. Por eso dice que los beneficios que acuerda este artículo no afectarán al crédito del vendedor de los bienes declarados, inembargables e inejecutables, y no van a comprender a los arrendatarios que sean sociedades de capital, porque se entendería que esas sociedades de capital podrán hacer frente de una manera distinta a una persona física en ese aspecto. Con esto damos pie para que el próximo martes Juan Manuel nos dé las pautas básicas de un contrato de arrendamiento. Chicos, ¿alguna pregunta, alguna duda? Adriana. No te escucho, tenés silenciado el micrófono, Adriana. No sé, yo le estoy hablando, ¿me escucha? Ahora sí, un poco alejada porque no andaba la computadora de la facultad, así que lo estoy haciendo con mi teléfono. Decime, Adri. A ver. No, le escuché bien. Está claro. Ah, perfecto. Perfecto. Bueno, chicos, que tengan muy buena semana. Profe. Nos vemos el martes que viene. Ahí hablé con el doctor Otto, me dijo que terminó su tema. Le dije que necesitaba algún otro de las clases que utilice, pero me dijo que quedó claro según él y que pudo dar todo el tema. Así que tengan en cuenta el tema también de él porque puede entrar dentro de las preguntas del examen. Por favor, les pido. Bueno, chicos, nos vemos martes que viene a la cabeza con Juan Manuel. Juan, profe, ¿me escucha? ¿Estás atento? Sí, le iba a preguntar. Yo tengo algunos materiales, el manual de Dona, y tengo uno de Vitolo, sí. Está bien que lo prepare de esos manuales. Sí, Juan, a ver, también para Simón y para el otro chico y para Adriana, vuelvo a repetir, el encuadre de lo que es el contrato, cuáles son las obligaciones de las partes, cómo se resuelve ese contrato y cuál es la operativa. ¡Punto! No se maten, porque yo desde acá los voy a estar acompañando a los fines de captar de modo práctico cómo se lleva adelante ese contrato. El ABC, vuelvo a reiterar, porque es lo que yo voy a preguntar en el examen, ABC. No voy a preguntar naturaleza jurídica. Sí me interesa que Adriana aborde si el contrato de parcería es un contrato especial o puede darse el caso de que sea un contrato de sociedad. Eso lo vamos a discutir el 23 cuando a Adri le toque dar ese contrato. Chicos, nos vemos, que tengan buena semana. Nos vemos, buena semana, gracias. Adiós. No, gracias.